pronto. Buenos días, tardes, noches a todos. En el momento en que estén viendo este video, bienvenidos a una nueva sección, a una nueva modalidad de video por parte de Pollito TV. Estaba pensando hace un buen rato en iniciar esta clase de videos, lo que vendría siendo un Let's Play, ¿sí? Una sección donde, o sea, juegos que por lo menos en este caso particular me gustaron bastante y quiero compartirlo con ustedes. Bueno, como lo hice el título, el primer juego que se me vino a la mente es Trigger Happy Havoc, mejor conocido como Danganronpa 1. Me gustó porque por el anime, sí, yo no conocía este juego y bueno, vi el anime hace mucho tiempo, no recuerdo mucho bien. Pero bueno, es un juego estilo novela visual de misterio, más que todo. Sí, eso fue lo que me llamó la atención. Entonces, sin más preámbulo, ¿no? Iniciamos. Doblaje. Chamo, está más en japonés que en inglés, la verdad. Sí. Ok, dificultad, lógica. Quiero ponerlo malvado. O sea, más difícil, más mejor, ok, no, mejor. Pero vamos a dejarlo así, pues. Malvado suave. Sí, entonces iniciamos, ¿no? Sí, la norma academia sobre selección residencial de clase alta en el centro de ciudad. Ok, está en español, está clarito, ¿no? Creo que no es necesario que lo narre. Está muy claro en español. Además, creo que narrarlo sería algo molesto. Aquí voy a caminar. Vida de éxito. Ah, sí. Academia de la Esperanza, ok. Está en amarillo, qué extraño. ¿Qué significará? Más bien, ¿quién está hablando, el narrador? Sí. Y destacar. Okay. Ajá, ¿y quién eres tú? オーソドックスに自己紹介から始めたいと思う。僕の名前は苗木誠だ。苗木誠。Está bueno en japonés. Ah, qué rico.
Normal en todo. Lo único que sirve es optimista. Ok, muy claro. Pobre Nagi. Ok, los celestes. Bueno, supongo que ya lo notaron. Los celestes es lo que piensa o lo que pasa por su cabeza. Preparativos de noche. Estudiante de definitiva. Estudiante All Star definitivo. Sí, severo batazo, ¿no? Ok. Supermodelo definitiva. Ñan Ñan, dice la Raystone. Está bien. Bien doblada. Bastante español. Estudiante motero definitivo. Vaya. Nadadora, un otaku, un heredero, una luchadora. Todos estudiantes definitivos. Programadora, apostadora, diligada. Wow. Ok. Y el pobre Nagi no tiene nada, wow. Entonces, ¿qué tiene el Menja? Ajá, hubo un par de estudiantes de los que no encontraron información. Ajá, eso es lo que yo también estoy preguntando. Carta de admisión. Ok, estudiante afortunada definitivo. Eso es sad, pobre man. Renuncio en la entrada a las 8 de la mañana. Ok. Parece que no sé lo mejor. 7 y 10. Sí, 50 minutos. Muy temprano, man. Oscuridad y el fin de mi vida normal y corriente. El estudiante desafortunado definitivo. O sea, tras que es por suerte, es mala suerte. No, hombre.
Supuestamente ese soy yo. Sí, ¿por qué no? Hablando, dice Lori. Espero no estar saltando los textos muy rápido, solo que tampoco es que queremos consumir tanto tiempo. Ni siquiera sabía. Ok, parece que ya iniciamos. Leí error que no es mi caso, que yo estoy jugando en una PC. Claramente la retícula es el mouse. Sí, entonces echar un vistazo. Ajá. Tengo que limpiar eso. Folleto de orientación. Chavales, la tierra que hay en vuestro mundo, tío. LOL. Ok. Sí, planchas de metal atornillada. Opa. Reloj. Okay. Que ahí me encontré en tal. Cierto. Botón B. El botón B es como de observación, más bien. Ah, no, esa es la B. Ok, puedo dar clic acá, supongo. Sí, vámonos. Stick analógico. Ah. Hotel de la desesperación. No debo ir allá. Exacto, es la entrada. Cuarto rojo, una bocina. Una bocina. Oye, video, supondré, ¿no? ¿Qué dice ahí? Peligro. Ok, peligro. Debería ser esto. Ah, parece. Ah, volví a la entrada. ¿Qué pasó ahí? Epa. ¿Ome mo, koko no shinyusei ka? So, kimi tachi mo. Los compañeros. ¿Qué? Todos los tienen definitivos. ¿Cómo carga la sala? Como por partes de. De la misma. ¿Eh?
いいか。行きたまえ。¿En serio? Este men. Vamos a presentar. Es un raid. Ay, caramba, se me fundió algo. Apunta la retícula acá, estudiante. La comunicación, la herramienta muy bien. A ver, tú el primero que me flamea. Sí, Ishimaru. Delegado definitivo. Ishimaru. Digo, son 14, o sea, no me voy a aprender el nombre completo de todo uno. De todo, o sea. Si yo soy nadie. Toko Fukawa, escritora definitiva. Okay. Y el otro era el delegado. Ajá. Presidente escritora definitiva. Romance. Ay, ¿qué le pasó a la cara? Lo veo. Ahí. No, yo no sé así, Fukawa. Le. Pobrecita, tiene autoestima, ¿no? Se nota que ya va a ser problemática. Maizo. Se la ha ido. Ahí está. Ah, qué memoria. Maizo. Súper famosísima, sí. Ya sabemos. Más guapa me parece. ¿Ten? ¿Qué? Espera. Lol. Ah, este me... Bueno, sabe que soy nadie. Ok. Bien. Vamos con este me. Este me. El All-Star. O sea, mantiene condiciones, pues. Chocapix. Chester Chita. ¿Qué? ¡Nanda yo!
Me da pena. Nunca ha ido a entrenar. Holy shit. Un sueño de verdad. Un artista. Soy lo puto mejor, lo del este me... es vulgar. Oh, este gordo. Yamada Hifumi. Ok, ok, ok. Yamada. El otro, ¿cómo se llama? Se me olvidó. León algo. Ajá. Este es el otaku. Bidimensional, o sea, el 2D, pues. Lo que 10.000. 10.000 copias son un montón para una de estas cosas. Este... ¿Se ha sido señorito Makoto Nai? Señorito. La frontera del género. Ok. ¡Ah! Otros 5. Bueno, en orden, ¿no? Asahina Aoi. La nadadora. Ok. Falta la apostadora. La programadora. Estudiante nadador argentino. Buen físico, oye, que... Si escribes el nombre de alguien, tu madre otra vez nunca se te olvida. Este... es... que tiene mala memoria, ¿qué es eso? Sí, una amiga más. Ok. Ok, ok, ok. Ya sus nombres se me olvidan, me... yo supongo que con el tiempo, ¿no? Ah, Shiro Fujisaki. Ah, salen los nombres. Ok. Shiro Fujisaki, pues. Ahí está buena, ok, no. Programadora definitiva. Está llorando. LOL. ¿De nuevo? No, no. Kyoko Kirigiri. No habla. Nombre es Kirigiri Kyoko. Kirigiri Kyoko. Epa, tres signos de interrogación. No va a decir nada, pues. Kirigiri Kyoko. Mm-hmm.
Sí, no sabemos nada de ella. ¿Nani? Ah, perdón. No sé qué. Lol. No. Ya, primera sospechosa, algo está mal. Yunko Enoshima. Es alegre la tipa. Super modelo definitivo, ok. Retoca Photoshop. Photoshop y tal. Que este tipo sabe mucho de edición, supongo. Ajá. Este es Motero. Uwada. Run. Segundo líder. Sí. Ese cabello como de... parece mazorca... mazorca chocolate. Ok. Ogami Sakura da. Ogami. Luchadora, ok. Sí, parece un hombre. Pero wow, esta pompea, holy shit. El ogro. Ah, ogro. Ajá. Vale, bestia. Hoy. なるほど。うん。ああ、トガミ白夜だ。トガミ白夜。 Ah, el heredero. Chido. El real todo el imperio. Oye, sí, pasa de tu plata, ¿eh? Oye. Éteme. Atrevido. Hola, Hagakure Yasuhiro, tenda. Jodo jodo ni tanamube. Encantado. Vidente. Wow. La supernova. Bola de cristal y este. Ya tan rápido. Ok, no. Dave. 20 años, hacer varias cosas, ¿no? Repitiendo 3 veces. Ok. Ya Yasuhiro Togami Sakura. お初にお目にかかりますわね. Celestial Ludenberg des. Celestial Ludenberg.
ese nombre. Ah, pues ahora. Ah, listo. Opa. Sí, porque eso estaba pensando, o sea, Celestia Ludenberg no es definitivamente un nombre japonés. Y ahora me insiste que le diga Celeste. Ok, está bien. La rata no forma parte de su vocabulario. Liar King. Reina mentirosa, supongo. O rey de la mentira, no sé. Ok, Celeste. Ah. Togami, asunto realmente importante. Sí, todos estamos desorientados, chicos. ¿Qué hay que hacer? Creo que a todos. Sí, placas de metales. Arienakune. Vistazo de esta habitación. Mamá. Dale. Va a dormir. Timbre japonés. El oso, Monokuma. ではでは。は。え、新入生の皆さん、今から入学式を執り行いたいと思いますので、出体育館までお集まりくださいことでよろしく。よろしく。 Para partirse, que vulgar. ¿Dabe? Bueno, no tanto, es que no tengo esa costumbre. Todo se llama gimnasio. Y fui aquí. Los pasos. Entonces B. ¿En qué salimos? Ah, caramba. Apunté a la puerta metálica esa. Ah, ¿cómo salgo? Escape. No. Ah. Para atrás, para atrás. Ah, no entiendo los botones. Ah, la R, listo. Damn.
Gimnasio, ¿no? Gimnasio. Ok. Se parece a enfermería. Baño. Gimnasio. Ok. Firme, tú lo has dicho. ¡Hola! Este me... Veo conmigo otro tutorial. Sí, ya lo había apretado. Ajá. Pues hay que hablarle a ella. Kirigiri Maison, no sé si se me acuerdo. Si me acuerdo por Maicena, me acuerdo. Ok, y Junko. Ok, entonces vamos para allá. Ajá. Sí, todo asustado. Oso de peluche. Cora, cora. Las fosas de las Marianas. Estupendoso. Mover el culo. Director hablando así. Buenos días. Nuevas vidas. Soy la mayor esperanza de este mundo. Qué raro que se ve así. Bueno. No. No puedo hacer nada. Ah, rayos. Sé cómo quitar ese error. Esa cosa rara. Pero que se entras en la historia, ¿no? El oso, bueno, no le gusta que le digan oso. No quiere al salir, ven.
Lo que me está diciendo es que... Exacto. Oye, oye. Así nada más. Quiero decir, ¿fuiste vosotros los que viniste a la comida? ¡Anone! No, es que no puede salir de aquí nada más. ¡Chichua! Método especial para todo lo que quieran es... graduación. Pero... en caso de que alguien quiera alterar la orden de esa persona... y solo esa. Ok. Nanda. Solo uno se graduó. Un asesinato. ¡Ay! Wow. Ah. No puede salir aquí a no ser que mates a alguien. No creo que vaya a matar a nadie, ¿no? No, lo han hechido, no es eso. Upupu. Mira, tan solo desesperación. ¡Gustarimo! ¡Nasoria! ¿Ah? ¿Nani de no? ¡No! ばっかり。 Otro juego de palabras. Como disco rayado. Que no quede nada. ダメ。あ、そうじゃねえのか。そう。あは。びっくりです。あ、どうしたの? El pelo. Un sonido de una explosión de gimnasio. Otra vez, mira. Oh, tan fuerte. Ay. ¡Cámara! Otros. Otro mono como. ¡Mochiro! Ajá, un aviso, ok. ¡Yabayo! ¡Mmm!
hay mucho mono como que esa de nada sirve matarlo, entonces tendrá mascota la alguien que matar a alguien. Ya. ¿Qué quería que estudiaste? Carne estudiante. Electroide. Güey, guay, no sé cómo se llama. ¡Nanto! Impermeable, esperado, ya no sabía. Ajá. Y esto en el ala de pez. Reglas escolares. Ok. Supongo que el man perdonó a Owada porque no conocía las reglas. Digo, ¿quién las conocía? Ok, se fue el man. ¿Cuánto va? 46 minutos. Aquí este juego también es... O sea, como es estilo novela visual, bueno, ya lo diré más adelante. Vamos a pasar aquí. O matar a alguien, ese alguien. Es una buena manera de incitar. O sea, supongo que pasa el tiempo y la gente se desespera. Y en un momento va a haber un asesinato, definitivamente. Si alguien lo tomó en serio. La tensión era muy palpable. Vale. Seré traicionada. Ah, vea. Ojo. Pensamiento mató el ciclo de mi nueva vida. Aquí no se conocerá más bien. Academia de la Aseveración, bien dicho. Ok, este era el prólogo. Con esto acabamos. ¿15 qué? Sobreviviente. Ah, super. ¡Ojo! ¡Qué buena intuición! Ya soy Maison. Ok, no. Próximo. Creo que esto puedo saltarlo, ¿no? Porque ya... Ya lo vimos. Pin de emblema escolar. Sí, guardar. Ok. Ya creo que... O sea, terminamos el prólogo, ¿no? O sea... Más... Tiene historia que acción en sí. Así que... Bueno. Podríamos dejarlo ahí por ahora. Ya 50 minutos. Ah, lo que iba a decir anteriormente, como el estilo de juego es estilo novela visual, muchos, o por lo menos algunos de ustedes que hayan jugado una novela visual, o por lo menos hayan leído pues esta clase de material visual,
se dan cuenta que es como lo dice, pues es una novela basada en un libro. Entonces los libros tienen mucha escritura, mucho detalle, y es por eso que el juego es así, que demora mucho. Pero la historia es bastante buena, de verdad es algo que uno no se arrepiente. De verdad, yo no suelo recomendar juegos, pero o sea, este me llevó de verdad. Entonces, bueno, acabamos aquí con el prólogo. Vamos a ver qué tal opiniones o algo que tengan que decir. De igual forma voy a ir siguiendo con lo que sería, por lo menos lo que tengo entendido, el capítulo 1. Entonces, sí, no puede salir aquí, está, no sé qué matéis a alguien. Entonces lo dejamos aquí y bueno, será hasta la próxima. Vamos a ver qué tal con ese juego. Bueno, se despide Pollito, nos vemos en el próximo capítulo, pues, capítulo 2. Pasen buenas noches y gracias por ver el video.